Good afternoon, students of Pepe Linea. Seb, welcome to your first conference of first model, first meeting of this model, Model 7. Good afternoon, everybody. Good afternoon, Nadelia Balbas, Ana Isabel Blancas Chanes, Jose Toscano Mendoza, and Lidia Gonzalez. Good afternoon. Well, this week we have to begin with the Model 7. En esta semana vamos a empezar con lo que es el módulo 7. Bienvenidos. I hope that you have checked in this morning your platform, your activities, and I'm going to tell you what is the activity that you have to do in this weekend. Remember, you have to do three activities, three main activities that is important that you have to realize. The actividad integradora one and the actividad integradora two, and answer the forum and answer also the activity we have to develop the skills of socioemocionales. Okay, bueno, les comentaba en estas semanas, pero ya han checado lo que es el módulo, que ya han checado el módulo, que ya han checado las actividades que vamos a realizar. En breve, ahorita en unos minutos, voy a compartirles lo siguiente. Voy a explicarles un poco sobre las actividades que vamos a realizar en esta semana. Después de explicar las actividades que voy a realizar en esta semana o que van a realizar en esta semana, voy a darles un pequeño ejemplo de cómo usar algunos ejercicios que también les voy a colocar más adelante en lo que sería en este día. Voy a terminar de colocarles algunos ejercicios en una plataforma que se llama Classroom. No sé si alguno de ustedes haya escuchado acerca de ella. Y en esta plataforma tenemos la oportunidad de van a tener la oportunidad ustedes de contestar varios ejercicios que están relacionados con todas las actividades. Now, in this moment, I want to share with you my screen. I'm going to share with you my screen for show what is the activities you have to do. En este momento voy a mostrarles lo que sería mi pantalla para que veamos cuáles son las actividades que vamos a realizar en esta semana. The conference I'm going to make in two languages, in English and in Spanish. La conferencia la voy a realizar de dos maneras, en inglés y en español. Why? Because it's important that you introduce in the language. And please, don't be careful, don't be scared about that maybe you listen and you don't understand. Don't worry about it. Only you have to listen, relax, maintain, keep relaxed, because this is important to keep relaxed in this model. Lo que les comentaba, la conferencia la voy a realizar de dos maneras, en inglés, en español. Te recomiendo que no te espantes y a lo mejor no te preocupes, no te frustres si escuchas algunas palabras en inglés, no me llegas a entender, no te preocupes. El lenguaje es así, es poco a poco, no te me vayas a frustrar. Y les comentaba que voy a compartir con ustedes mi pantalla. In this moment, I want to share with you my screen. Voy a compartirles conmigo la plataforma. Perdón, pero todavía no hay plataforma, yo quise checar, gracias. La plataforma pues ya debe de estar abierta, no se refiere a la plataforma de Pepe Linea, la de aquí. En caso de que no puedan abrir la plataforma, chequen también que si les permite el acceso, y en caso de que no, coméntenme, pueden comentarme a mí, pueden comentarle su tutor. Voy a empezar a explicar las actividades que van a realizar en esta semana. Voy a irme con las actividades principales, que son las que quiero que tengan mayor que les pongamos la mayor importancia. Y después voy a irme con las actividades. No es que no tengan la misma importancia, pero la secuencia que deben de tener ustedes. ¿Ok? Now, first, I share with you my screen. In this moment, you want to see two activities that I have to select with the mouse. The actividad integradora one, dancing on the mole, and the actividad integradora two, mind
Mind Will I. De actividad integradora 1, Dancing and Modeling, is very easy. Y yo first open the activity, give a clip in the activity, and the platform got to show off the activity that you have to do. We have the following activity. I'm going to read in English, I'm going to read in Spanish. Lee con atención, read with reading the attention the instructions of the activity. Give a clip in the link, El baile de Molino de Galliet, for the allowed the document. 3, you have to follow in the format with the date, the data that it's solid. You can open and edit the processes of the text on Microsoft or Documentos de Google. You have to follow with instruction on the format, recording the pictures about that you have to see about the picture in audio. You have to consider your recording. You have to, the duration of the recording is 130 minutes. You have to keep your audio, and you have to upload in the cloud. Only you have to copy the link, and you have to stick on the document. Now, we have to click in the document. I'm going to check what is this contained. Have to check this with contain. I'm going to open the activity. Maybe there. Ah, les comentaba. Leí las indicaciones hace un momento. Las indicaciones están aquí en español, pero yo hice la lectura en inglés para que te des cuenta que no es tan complicado el leer el inglés cuando lo hacemos de manera correcta. ¿Ok? Siempre que hagamos todo este tipo de actividades o cada que se realicen, te voy a pedir que sí pongas mucha atención. De preferencia, las sesiones las voy a realizar el lunes, así el primer lunes que entremos, el primer lunes de la semana, para que no haya ningún problema, para que desde el lunes tengas el recurso de ver el video y sigas las indicaciones. ¿Ok? Now, we have look at the painting Dancing of the Mill of Galette. Badu Molin de la Galette by Perrit Algos Reynolds. What is happening on the sand? Vas a mirar la pintura. Es Danza in the Mill on the Galette. Danza de Milán en Galette. But por Perrit Algos. ¿Y qué está pasando en la escena? Ok. Now, we have a lot of people. We have a lot of people. The people that make different activities. We have to check. For example, the couple of the letter A is dancing. The couple of the letter B is dancing. A couple of the letter C maybe is talking and maybe is dancing. The person of the letter D is talking, is two women that is talking with the men. And the letter E, the two boys that one is maybe is writing something, maybe have a pencil in your hand, and this is maybe clean your teeth, maybe, tal vez está limpiándose los dientes, and maybe have a pen and is bit the pencil, tal vez esté mordiendo el lápiz. Tenemos la pintura, vemos diferentes personas que están haciendo diferentes actividades, y algunas de las actividades se las mencioné. Y ahora, lo que vamos a realizar va a ser lo siguiente. Dice, what is happening in the picture? ¿Qué está pasando en la pintura? Ok, podemos poner ellos, they. Ay, no quiere escribir. They are, deme un minuto, quise abrirlo así para que se den cuenta qué es lo que tienen que hacer. Primero el documento te va a pedir que lo descargues,
Ya que lo descargues, vas a tener que abrirlo. Y ya que lo abras, vas a tener que guardarlo en tu máquina. Ok, vamos a cambiarle el nombre. Ahorita, por cuestiones de tiempo, le voy a poner actividad integradora. Acuérdense que hay una nomenclatura, ¿eh?, para guardar las actividades. Actividad integradora 1. Y ahorita le vamos a cambiar el nombre. Ok, lo vamos a poner. Ahorita voy a, ya que haga el cambio correcto, voy a guardarla con el nombre que tiene que ser guardado. Dice, what is happening in the picture? ¿Qué está pasando en la pintura? Por ejemplo, they are in a party. Están in a party. Ellos están en una fiesta. Podemos poner y vamos a usar, podemos usar nuestro tiempo gramatical y esta se va a ver presente. Bueno, vamos a ver varios. Vamos a ver presente continuous. Vamos a ver pasado continuous. Vamos a ver superlativos y comparativos. Y también este otro que vamos a ver que son preposiciones. Entonces dice, they are in the party. Ellos están en la fiesta. Ahora, ¿qué más podemos que están haciendo? They are dancing. Todos están bailando. They are dancing. Aquí estamos ocupando lo que sería nuestro pronombre personal, nuestro verbo to be, que es el que responde al tipo de presente continuous, y nuestro verbo con un ing. They are dancing in a party. Ellos están en una fiesta y ellos están bailando. They are dancing. Y podemos poner más ideas. Okay. Now, vamos con la pregunta, con la siguiente pregunta. Dice, what are the woman and the man doing in the letter A? Vamos a nuestra letra A. En la pintura. Bueno, voy a abrir el que no se puede. Voy a abrir este. El que no puedo modificar, pero sí puedo moverle para que no haya problema. Eso también lo pueden hacer en el teléfono, ¿eh? Solamente ahí sí tengan mucho cuidado porque lo que serían las preguntas. Dice, what are the woman and the man doing in letter A? And ¿qué están haciendo? Primero, vamos a poner they are dancing. Ellos, aquí sí les pido una disculpa porque de mi letra. They are dancing. Ellos están bailando. Ahora nuestra pregunta. What are they wearing? ¿Qué están usando? La mujer está usando. Vamos a poner primero. Ella. Ah. Vamos a poner aquí, she's wearing qué. ¿Qué color es el vestido? Es como rosa, como rosadito, como rosa pastel. Vamos a poner rose dress, pink dress, sorry, pink rose, pink light. Vamos a ponerle que es este verde pastel, light, pink light. Claro, pink light. Si ustedes quisieran escribir que está usando un vestido rosa fuerte, un color fuerte, van a ponerle dark. Dark y light son dos maneras en las que ustedes pueden escribir los colores y darle la tonalidad. Light, que es ligero, que es como pastel, y dark, que es oscuro o claro, el rosa claro o rosa fuerte. Entonces, she's wearing a pink light dress. Un vestido no es ligero, ¿eh? Es color claro, rosa. Y ahora, él está usando. He is wearing a smoking. Está usando un smoking. Smoking. He's continuando. Escribiendo.
las oraciones. Dice, what is the man with hat next to the tree doing? ¿Qué está haciendo el hombre con el sombrero? Que está con el sombrero al lado del árbol. Al lado del árbol, ¿qué está haciendo el hombre? Él está viendo. ¿A quién estará viendo? ¿A la muchacha? Bueno, a la mujer. Maybe he's watching the woman. Maybe he's watching the other couples. Entonces aquí vamos a poner. Vamos a ponerle watching, que está viendo. He is watching. And others to another. To another. Another's couples. Another couples. To another couples. He is watching another's. To another couples. Está viendo otras parejas. Another's couples. Otras parejas las está viendo. What are the girl and the woman doing? What do you think they are talking about? En el inciso C, tenemos a las mujeres. ¿Qué están haciendo en el inciso D? Están hablando con el Señor. Primero, ¿qué están haciendo? Vamos a poner. They are talking with. Sorry, detrás, porque está teniendo un pequeño detalle. With the man. They are talking with the man. Están hablando con el hombre. Y ahora, ¿qué piensas que estén hablando? ¿De qué estén hablando? Maybe they are talking about them. The dancing. Están hablando acerca del baile. Ok. Y aquí vamos a continuar escribiendo y usando lo que sería la estructura de presente perfecto, presente continuo, perdón. Ahora, en esta actividad vas a tener que contestar las el uso de presente continuos. Presente continuos, ¿qué es la diferencia? ¿Qué es lo que se necesita para escribir presente continuos? Bueno, es muy sencillo ocupar lo que sería el presente perfecto. El presente perfecto lo ocupamos para hablar de cosas que pasan en cierto momento. ¿Ok? Una de esas cosas que pasan en cierto momento, en este caso, cuando ocupamos presente continuo, es que tiene una diferencia. Ahorita en este momento estoy poniendo lo que es pasado continuo. Ahorita voy a explicarles cuál es el presente continuo. Aquí, si te das cuenta, dice pasado continuo, pero le voy a escribir present, porque es el que vamos a ocupar ahorita. Present continuous. Aquí, si te das cuenta, tengo otra estructura diferente. Dice personal pronoun, auxiliar, ing, for gerund, and complement. El auxiliar, estos auxiliares son de pasado, que no en un momento más lo vamos a utilizar para hablar de lo que sería el presente perfecto, y presente y pasado, perdón. En este caso tenemos I, he, she, it. El auxiliar que les va a corresponder, en este caso, va a ser el is. Dice, yo estoy, en este caso, este de I am, lo voy a cambiar porque no va aquí. Simplemente un pequeño detalle. Voy a ocupar is. ¿Por qué? ¿Por qué voy a ocupar is? Porque aquí dice, él, ella o eso está jugando soccer. ¿Ok? Esta es la gramática para presente
continuous, que es el que estamos ocupando para esta actividad. ¿Cuál es la diferencia aquí? ¿O qué es lo que estamos utilizando para esta actividad? ¿O qué es lo que vamos a utilizar? En este caso, el verbo que más vamos a emplear es el verbo wearing. ¿Qué significa wearing? Wearing significa usar. Por ejemplo, she is wearing a t-shirt. Ella está usando una playera. Y shirt. Ella está usando una playera. T-shirt. Ella está usando una playera. ¿Ok? Ese es el uso que le vamos a dar ahorita a lo que sería el presente continuous con su pronombre personal, su auxiliar, su verbo con ing y nuestro complemento. En este caso dice, we, they y you le corresponde el auxiliar are, que es el verbo to be, y dice, we, they, you are running. Nosotros, ellos o ustedes estaban corriendo o están corriendo en el parque. Por ejemplo, ahorita donde yo me encuentro está lloviendo. Y ese podría ser otro claro ejemplo. Por ejemplo, ahorita, en este momento, ¿qué está pasando? Aquí donde yo me encuentro, en este momento está lloviendo. Y voy a poner. It is raining. Raining. Tú te preguntarás, ¿por qué le voy a poner verbo ing al... ¿Por qué le estoy poniendo ing al verbo? Así es como va. La regla gramatical dice, eso está lloviendo. Así está lloviendo. It is raining. Todos los verbos que vamos a ocupar, tanto en pasado continuos como en presente continuos, van con ing. ¿Cuál es la diferencia entre presente y pasado? En pasado, en vez de que esto se convierta en is, en are, en I am, vamos a ocupar simplemente lo que serían dos auxiliares principales, que es el was y el were. El presente continuo lo vamos a ocupar para cosas que estén pasando en este momento. Ahorita en la conferencia, voy a irme con los que están en la conferencia. ¿Qué están haciendo ahorita? Por ejemplo, yo, si alguien gusta escribir qué está haciendo ahorita, aparte de que me está viendo, por ejemplo, you are what you are watching the comments. Permítanme tantito. Watching the conference. El chat del lo que es el chat en estos momentos, me gustaría que lo escribieran. ¿Para qué? Para que no haya ningún problema y pueda yo saber si sí me están entendiendo. En este caso dice, you are watching the conference. ¿Tú estás viendo la conferencia? ¿O no? ¿Están viendo la conferencia? Un saludo a mi estimada Laura Murrieta, Gerings for Luis Antonio Monroy Estradas, Gering. Ah, dice, my name is Janet Margarita. Ah, muy bien, mi estimada Janet Margarita. Ok, ¿alguno de ustedes tiene dudas sobre cómo utilizar lo que sería presente continuous? Presente continuo lo vamos a ocupar ahorita para nuestra actividad de ok, ya que contestes todas las preguntas, te vas a ir a la siguiente parte. Dice, great questions will ask the characters. Escribe dos preguntas que le harías a los personajes. Por ejemplo, a uno de los personajes que tiene, yo siento, y presiento que tiene algo en la mano. Un papel, pluma, y yo puedo poner. Vamos a escribir. Why is
What are you writing? ¿Qué estás escribiendo? Última parte. En la última parte, lo que va a ser. Aquí te pone un ejemplo. Dice, hi, guess what? I am watching a fantastic painting named Dancing in the Mall in the middle of the garage. There are many people there in the picture I can see. Ok. Vas a grabarte, ok, mandándole el mensaje a uno de tus compañeros. Es el ejemplo. Obvio, aquí la te mando. Me la vas a mandar a mí. Ah, Luis Antonio, you are drinking water. You are drinking water of orange water, lemon water. What are you drinking? What are you drinking? All good. Okay. Luis Antonio, si me gusta escribir su respuesta, ahorita en este momento, le contestaría, ¿sale? Bueno, ahora, les voy a recomendar algo para que ustedes puedan hacer sus grabaciones. Hay muchos recursos en internet, los cuales pueden buscar en este momento para poder hacer sus grabaciones. La recomendación podría hacerles. Si tiene computadora o computadora, obviamente, y es más práctico, es utilizar lo que es Vocaro. Vocaro es una página de internet que permite grabar tu voz de manera rápida. Puedas, ya va a llover un poquito fuerte, para que tú puedas grabarte y para que tú puedas grabar tu voz y solamente copiarme el link de lo que vas a grabar tú. Ahorita en este momento te voy a explicar cómo lo puedes ocupar o cómo. Ah, miren, se dan el documento, sus documentos, que, bueno, voy a guardar el ejemplo del documento que estamos haciendo ahorita. Pero me gustaría ahorita. Ustedes verán cómo voy a hacer mi grabación de vocal. ¿Cómo puedes? Ok, bueno. Aquí, ya cambió, ¿eh? Ya cambió. Ahora, aquí, esto ya cambió un poco. Aquí nos da grabar. De hecho, voy a hacerlo con ustedes. Ya lo había ocupado, pero ya cambió vocal o cambió vocal, era diferente. Aquí dice grabar. Le voy a dar clic en grabar. ¿Se dan cuenta que ya me mostró este icono? Tengo que darle clic. Ya me dice, presiona el botón para empezar a grabar. Aquí me va a pedir el permiso. Le voy a dar permitir. In this moment, mouse recording. Y estoy ocupando presente continuo porque dice, mi voz está grabada. Está grabando. My voice is recording. Okay. Ahora, aquí dice, presione el cuadrito para dejar de grabar. Ok, ahí está. Ya lo presioné y en automático va a cambiar. Estimados alumnos, se me olvidaba comentarles lo siguiente. El día miércoles necesitarán ustedes bajar la aplicación de Meet a sus teléfonos. La van a vincular con alguna de sus cuentas en su teléfono, de preferencia con la que tengan el WhatsApp. Esta aplicación de Meet nos va a permitir o me va a permitir una conferencia de eso, en la cual pueda escucharlos. Escuchar, que ustedes pueden escuchar a mi voz y yo pueda escucharlos a ustedes. Puede ser esa experiencia de esa manera. ¿Para qué? Para que yo pueda saber si hay alguna duda, si alguno de ustedes tiene. Exactamente. Es un ejemplo de lo que entendí. No estuvo mal la frase. Sí, I am drinking water.
Aquí, no sé, en este momento se está tardando lo que es Búcaro, pero ya que termina, me tiene que desglosar así que bueno, ya, miren, ya cargo, ya no sé si me estén viendo, ya cargo, podemos grabar el audio. Sí, claro, también. Bueno, yo es otra opción que les doy de usar Vocaro, es un poquito más sencillo, pero si puedo subirlo a Drive, no hay problema. Bueno, aquí, ya después de ocupar Vocaro, de que grabé mi voz, obviamente la voy a escuchar. Le doy clic My aquí. voz is recorded. Y estoy ocupando presente continuo porque dice, mi voz está grabando. Está grabando. Bueno, aquí yo siento que es por la velocidad del internet, porque estoy ocupando lo que sería, estoy utilizando mi internet para hacer la conferencia y estoy abriendo StreamYard, estoy abriendo la plataforma y estoy abriendo Vocaro. Lo más seguro es que se tuvo este pequeño error por el internet, si no, de todas maneras ocupen ustedes el servicio que ustedes saben utilizar, que sería como lo menciona nuestra, bueno, la compañera Lidia González. Si ocupan el Drive, por mí no hay problema. Solo ahí sí tengan mucho cuidado, porque muchas veces los links que me comparten son el link para abrir My Drive y abro yo mi Drive, no abro el de ustedes. ¿Ok? Bueno, aquí te da guardar y compartir. Le doy guardar y compartir. Me va a decir guardando. Y este link que está aquí, le doy control C, lo selecciono, le doy control C y me voy a mi documento. Aquí está pegado mi link de mi audio. Yo guardo todo lo que dice. Por ejemplo, hubiera empezado a grabar aquí como lo menciona. And guess what? I'm watching a fantastic painting, dancing, dancing in the morning, in the college. There are many people there. In the people I can see, for example, four couples that are dancing and chalala, chalala, chalala. ¿Ok? Entonces, espero que en esta actividad integradora no haya ninguna duda. Y de hecho, también por eso quiero hacer el meeting así, para que cuando hagamos, en este caso, estoy haciendo yo nada más el streaming, ustedes nada más me ven, bueno, y me escuchan, pero yo no puedo saber si me están, si hay dudas, si no hay dudas, y si me gustaría que el día miércoles que haga el meeting, los pueda yo escuchar y que los pueda, saber si tienen alguna duda de todo lo que vamos explicando. ¿Sale? Bueno, esta es la primera actividad. Lean muy bien su rúbrica, en la cual nos menciona que cuál es el nivel experto y que es el que. Vayámonos por el nivel experto. Dice: descargue el documento de baile de molino de la Galech. A partir de la opción de oración de la pintura, redactas en inglés una respuesta específica a las primeras 6 preguntas. Escribes 2 preguntas claras relacionadas con los personajes de la pintura, en inglés, obviamente. Integra la liga de un mensaje de voz, escribes de manera clara y precisa, cubres el máximo de 1.30 minutos, lo que ocurre en la pintura presentada. Esto es de parte de lo que sería en el nivel cognitivo. Si en tu nivel actitudinal empleas la tecnología de manera correcta, haces tu grabación clara con toda la información y la envías dentro del tiempo estipulado. Perfecto. Y ahora el comunicativo, organizas la información de manera clara y objetiva,
ocupas y entiendes las normas para la comunicación en entornos virtuales de aprendizaje, no tienes errores de gramática, sintaxis, ortografía y en su puntuación en inglés, y la pronunciación en inglés es clara, aquí sí les recomiendo. Mi recomendación es lo que ustedes quieran grabar, lo que ustedes quieran grabarse de las respuestas de las preguntas, pueden hacerme, miren, yo les voy a ser sincero, en cuanto al tiempo, sé que a lo mejor les va a costar de trabajo el que ustedes se graben. Si se pasa el tiempo especificado, se pasan todos 2 minutos y medio, por mi problema. Yo, de mi parte, no es que no tome tanto el tiempo, pero sé que al ser la primera vez que se van a grabar, se van a llevar de 2 a 2 minutos y medio. Así más o menos, dejen esos 2 minutos y medio, yo les doy la tolerancia. Estoy especificando ahorita que voy a dar esa tolerancia de 2 minutos y medio. Ya no se pasen de más. Yo, mi recomendación es, si ustedes están listos, ya escribieron, saben qué van a poner, por ejemplo, empiezan a redactar en una hojita, pueden tomarle una foto. De hecho, en el mensaje de bienvenida de la mañana, les coloqué mi número telefónico. Pueden mandarme un WhatsApp con todo su mensaje, con todo lo que quieran leer, y yo con mucho gusto los leo, y ustedes lo practican. Esa es una manera en la que ustedes también van a poder tener más seguridad. De mi parte, ser lo más neutral posible, de que ustedes, al que ustedes hagan sus ejercicios, califico, como vienen los ejercicios, que lo graben ustedes. No importa en muchas ocasiones la pronunciación que tengas. Obvio, ya veo que es una pronunciación que para mí no alcanzas el nivel suficiente. Sí te voy a pedir que lo hagas de nuevo. Posiblemente me grabe yo con los, ya arreglando los errores que tengas y diciendo, ¿sabes qué? Hazlo de manera o pásame tu escrito, yo te lo leo, tú lo repasas y voy a tratar de tardarme lo menos posible para que veas que no es tan difícil. De hecho, no es complicado estar haciendo la grabación. Nada más es describir, hay personas bailando, están haciendo esto, están haciendo el otro, dos personas están haciendo. Puedes, inclusive, yo lo que te recomendaría sería leer las respuestas que tienes en tu ducto. Hay una mujer bailando, están cosa, tal cosa, y nada más. Para que no quede tan grande su es una recomendación. This is a recommendation that I have to do. Es una recomendación que les haría. Entonces, pueden seguir esos pasos. O otro paso importante, algo que y que además que lo hagan, no importa si lo hacen, es la información que tú vayas teniendo. Así la vas copiando, la pegas en el traductor y que el traductor te la lea. Tú al hacer esto, puedes escuchar lo que dice y repasarlo. Repasar a cada rato, repasar. Y vas a ver que con eso vas a tener un poco más de estructura. Yo les comentaba hace rato al iniciar la conferencia, les voy a pasar un link de Classroom donde van a poder escuchar por parte mía algunas oraciones que voy a leerles. Algunas cosas que les voy a compartir para que ustedes vayan estudiando, repasando oración, haciendo cosas, haciendo ejercicios, para que aparte los ejercicios de la plataforma tengan algo más en qué basarse y en qué tener, pues, primero, que aprendan y que puedan hablar en inglés ustedes de una manera fácil y sencilla. ¿Ok? Voy con el siguiente rubro que califica la rúbrica. Dice, responde de manera clara y precisa en inglés los cuestionamientos solicitados. Aquí, pues, más que nada se refiere a lo que es la gramática, que ocupes de manera correcta y puntual el vocabulario que utilices en inglés, más basado en las nociones gramaticales que puedes apreciar en cuanto a la lectura, que puedas ocupar el inglés en una segunda, que ocupes el inglés en un contexto real, porque es una segunda lengua, y que puedas compartir información de lo que está sucediendo en el momento. Aquí estamos empleando lo que es el tema de presente continuo. ¿Ok?
Bueno, esta es nuestra primera actividad. Voy con la segunda, espero no tardarme tanto. El tiempo yo sé que para todos es muy valioso ahorita en estos momentos. Bueno, la actividad integradora 2, que es meanwhile. Same way that the other activity. Ah, permítanme, les voy a dejar de compartir tantito mi pantalla, ¿eh? Denme unos minutos. Denme unos minutos. En mi plataforma y tengo que abrir yo esto. Ok, denme unos minutos. Les dejé de compartir mi pantalla por cuestiones de que tengo que abrir yo la plataforma porque, si se dan cuenta, hay momentos en los que se cierra, ¿eh? Tengo que volver a abrirla. Ok. Me regreso a StreamYard. No sé si alguno de ustedes tenga alguna duda. Les voy a volver a compartir mi pantalla. Ahí. Les voy a dejar de... compartir mi pantalla por cometí un error aquí. Ok, permítanme, les voy a dejar de compartir, ¿eh? Se las voy a compartir porque no se escucha, no se va a escuchar. Ya está. En este momento ya se debe de escuchar bien. Ok. Sí, mi estimada Patricia García, en lo que sí, copiar el traductor y repasar muchas veces. Es muy técnica, pueden usarla. Yo, mi recomendación y algo que dejo de hacer cuando me toca impartir clases aquí en línea es, si el traductor se desplaza porque es por velocidad, puedes pasármelo a mí, así tu escrito. Y yo con mucho gusto te lo leo y con mucho gusto te ayudo a hacerlo bien. Inclusive, ya que antes de mandarlo, oiga, maestro, ya lo tengo así. Me lo escucho, está perfecto, mándamelo. Ok, por mí no hay ningún problema, chicos, ¿eh? Así es un gusto poderles ayudar y poderlos atender. Denme unos minutos. Tomamos un poquito de agua porque sí es importante hidratarnos. Ok, la siguiente actividad integradora. Ok, la siguiente actividad integradora, esta sí me gusta mucho porque está padre. Dice, imagine that it's in the night and you are watching the TV. Suddenly, you listen than somebody knock the door. When you open, you can see two police. They watch, in this case, they surprise you. Then, they inform that some thieves enter to a house, your neighbor house, seen between 6 and 8 p.m., and that begin to the investigation. For this ask you, they have to answer some questions. For help you to resolve the case. After answer questionnaire, the police command you that they have begin the investigation and they tell you that please give your house during the night. And the next morning, when you take out your dog, you find other neighborhood who you begin a conversation about than what happened. What are you asking? Ok, tenemos un solicito, compartir, solicitar información en inglés de manera escrita sobre uno o más eventos que ocurrieron simultáneamente en el pasado. Ok, ¿qué necesitas? Identificar acciones, cuáles son expresas de tiempo, utilizar la estructura gramatical del pasado continuo, leer textos sencillos en inglés, editar textos, grabarte. De igual manera como la actividad anterior, vas a descargar el archivo de Meanwhile. Y disculpen si voy un poquito rápido, ¿eh? En estas cuestiones de lo que es las instrucciones, yo siento que es muy administrativo, pero sí es importante que lo leamos. ¿Ok? Más que nada aquí en Prepa Línea lo que buscamos es que tanto ustedes puedan desarrollar todas las habilidades necesarias. En este caso, ahorita en la pandemia, hemos tenido yo he tenido muchos casos de manera presencial, en la cual hay chicos de 17, 16 años que no tienen el dominio que tienen ustedes.
Yo siento que muchos de ustedes tienen ya el dominio para ocupar Drive, que muchos estudiantes ahora no lo tienen. ¿Ok? Bueno, les comento, van a descargar, al igual de la vez pasada, su documento, van a realizar lo mismo, van a guardarlo, porque si no, no les va a dejar editar nada. Háganlo así como yo lo voy a empezar a hacer. Habiliten los cambios. Y ahora, esto es lo más bonito y lo más precioso que a mí me gusta. Ok, ahora, para esta actividad vamos a ocupar lo que sería el pasado. Lo que sería pasado continuous. En este caso, ya no voy a ocupar presente. Voy a ocupar pasado. ¿Por qué hice ahorita la duplicación de mi información? No es porque no quiera apoyarlos en otro sentido, sino porque quiero que se den cuenta que tanto presente continuous y pasado continuous ocupan la misma estructura. ¿Cuál es lo único que cambia? Lo único que cambia es el auxiliar. Y eso quiero que te quede muy claro. El auxiliar para presente es was. Para pasado. Los dos auxiliares para pasado son was y were. Son los dos. ¿Cuál es la diferencia de pasado? El pasado lo vas a ocupar para hablar el was. Bueno, el pasado lo vas a ocupar para hablar de cosas que habían pasado en otro momento. ¿Qué pasaron ayer? ¿Qué pasó antier? Yesterday, the day after yesterday, 2 days ago, 2 months ago, ayer, una semana, antier, hace una semana, 2 years ago, hace 2 años. ¿Y cuál es la diferencia? Presente, pasado. Pasado vas a ocupar dos auxiliares, was y were. Was es para singulares y were es para plurales. Si tengo I, es una sola persona. He es una sola persona, es un hombre. She es ella. It es eso. ¿Qué auxiliar le corresponde? Le correspondería el auxiliar was. I was playing. He was playing. It was playing. They were and you. Ya son plurales. Voy a ocupar lo que sería were. Entonces voy a ocupar lo que sería were para hablar de plurales. Were, they, you were running. Aquí ya tendremos estructurado. I was playing. Yo estaba jugando fútbol. He was playing soccer. Él estaba jugando fútbol. She was playing soccer. Ella estaba jugando fútbol. Y eso, por ejemplo, el balón, pues no estaba jugando, pero lo estaban usando. Estaba jugando fútbol. Ok, entonces, ahora, where es para plurales. We, they y you son plurales. Nosotros estábamos jugando en el parque. Si estoy ocupando yo, voy a ponerle was. Yo estaba esperando por el autobús en la parada. Yo estaba esperando el autobús en la parada. En la parada del autobús. In the bus stop. She was waiting at the chair. Ella estaba ocupando una playera. Estaba usando una playera. Maricruz was sleeping during the earthquake. Por ejemplo, el temblor pasado que sucedió hace 3 semanas. ¿Qué estaban haciendo cuando fue el temblor pasado? It was raining. Estaba lloviendo. Supongamos que mañana o el miércoles no está lloviendo. Y yo les pregunto, ¿qué es? What were you doing yesterday? What were you doing on Monday at 5 p.m.? ¿O qué estaba pasando? Do you remember? Se los puedo preguntar el miércoles. ¿Qué estaba pasando? Y ahí sí tienen que estar atentos. Por ejemplo, What are you doing yesterday? ¿Qué estaban haciendo? Y les voy a poner la pregunta aquí. Were you doing? Y les voy a poner la pregunta aquí para que empecemos a contestar y empecemos a utilizar en inglés de manera así ya de una vez. Ok, les va a aparecer ahorita mi pregunta aquí en la pantalla, ¿eh? Así que ya que aparece la pantalla, aparece. What were you doing? ¿Qué estaban haciendo ayer? Algunos de ustedes que van a decir, yo estaba
comiendo, yo estaba durmiendo, yo estaba haciendo la comida, estaba arreglando, estaba limpiando el carro, estaba haciendo tal cosa. ¿Ok? Por ejemplo, yo voy a contestar. I was thinking. Yo estaba pensando en la conferencia. Estaba pensando cómo hacer esto un poco ameno, hacerlo bien, para que ustedes tampoco se me aburran y digan, ya me aburrió. I was thinking. Perdonen por mi H que no aparece, pero la letra H de mi teclado se movió y me costó mucho trabajo arreglarla. I was thinking in the conference. I was celebrating my granny. Oh, the conference. Muy bien. Very good, Patricia García. You are celebrating. I was in the conference. Yo el día de ayer estaba pensando en la conferencia. I was thinking in the conference. Vamos a poner la respuesta que nos puso nuestra compañera Patricia García. Ahí tengo la primera respuesta. Cooking. Nadelia. Aquí nos faltaría, Nadelia, aquí nos faltaría el cooking. El yo estaba cocinando, pero no hay problema. Vamos bien. I was cooking. Tenemos que ocupar el I was cooking. José Toscano Mendoza estaba bailando. Why are you dancing? Are you dancing cumbia? Are you dancing salsa? Are you dancing jazz? Are you dancing? What are you dancing? What is the type of music that you were dancing? In reviewing in Duolingo. Eat. I was cooking. I was cooking sería la respuesta más correcta, mi estimada Nadelia. Ok, dancing. Voy a ir mostrando las respuestas de algunos de ustedes. Ok, I was dancing. José Toscano Mendoza estaba bailando. I was resting. Estaba descansando. Muy bien. Luis Antonio, aquí dice eating reviewing in Duolingo. Sería, estaba, exactly. I was reviewing in Duolingo. Estaba repasando en Duolingo. Duolingo is a good application for you practice English. Ok, muy bien, mis estimados. Ok, ahora, así como contestamos ahorita, vamos a contestar la actividad integradora 2 de Mingway. Aquí dice, the thief occurred between 6 p.m. and 8 p.m. What were you doing when the thieves were shooting your neighborhood house? Mention three consecutive, sorry, activities. Use first, after, done, and then. Ok. Aquí tenemos la conjugación de lo que es pasado continuous con las preposiciones y con los conectores. Los conectores son muy importantes. ¿Por qué? Porque son los que van a permitirnos a conectar ideas. Primero, después de eso y entonces. Ahora, aquí dice que. ¿Qué estabas haciendo? De las 6 a las 8. Imagínate ayer domingo, por ejemplo. I was watching the TV. Aquí puedo ocupar after that. Después de eso, después de que yo vi la tele. I was playing with my son. And I was thinking in the activities. I was thinking in the activities for tomorrow. And then, y el then lo voy a ocupar para el final, porque es un conector que con el que vamos a cerrar. ¿Okay? ¿Se dan cuenta? Ocupé el I was watching the TV.
Primero, aquí lo primero, aquí hubo un pequeño error. Primero, first, estaba jugando. Primero vi la televisión, que sería el inicio. First, estaba viendo la televisión. Voy a borrar este first que había puesto acá. A poner after done. Y si se dan cuenta, las tres preposiciones que puse me permitió unir oraciones. Primero, yo vi la televisión. Después de eso, yo jugué con mi hijo. Y puse una coma. Yo estaba pensando en las actividades para hoy, para mañana. Y entonces, yo escuché. I listened. The noise. The noise. And I listened the noise. Okay. Entonces, van a pensar en actividades que estaban haciendo. Aquí dice que menciones tres actividades consecutivas. Usa primero, después y entonces. Pero aquí puedes emplear las que yo puse. Yo puse una actividad. Veía la televisión. Jugué con mi niño. Puse tres más y al final puse que yo escuché ruido. Puedes poner cuatro actividades. Primero vas a ocupar first. Después vas a ocupar after done. Y para cerrar tu última actividad vas a poner then. ¿Ok? Entonces, así vas a ir haciendo tus actividades. Ahora, dice, what were you doing from 2 p.m. and 9 p.m. today? Mention three consecutive activities. Y vas a usar first, tan, tan, tan. ¿Qué estuviste haciendo hoy de las 5 a las 9? Supongamos que ya son las 10 de la noche. ¿Qué hiciste hoy? Ah, pues yo hice tal cosa, y siguiendo el ejemplo de esto. ¿Ok? Así, siguiendo el ejemplo de esta actividad. ¿Ok? Siguiente. Dice, what did you read? What did you do before, during, and after the thief? Mention three persons and two activities of each one. Okay. Entonces, dice, ¿con quién vives? ¿Con quién vives? ¿Y qué estaban haciendo antes, durante y después del robo? Menciona tres personas y dos actividades de cada uno de ellos. Por ejemplo, ¿quiénes viven contigo? My grand. Perdón. My mother. My grandmother. She was cooking a cake for their family, que estaba haciendo un pastel para su familia. Y aquí también vamos a ocupar, se me olvidaba para comentarles, aquí también vas a ocupar los tres conectores. Mi mamá, mi abuelita, primero ella estaba cocinando. After that,
She some milk. Y entonces, she was sleeping. Después de que comió, cocinó el pastel, después de que tomó algo de leche, que obviamente había comido pastel, she was sleeping. Ella se durmió porque estaba muy cansada. Ahí está. Y así van a seguir. My son, mi hijo, first. Please play video games. Okay. ¿Qué estaban haciendo? ¿O qué estaban haciendo cada una de las personas? Y siguiente. Write your questions that you would ask. ¿Qué le gust- ¿Qué te gustaría preguntarle? What? What are you doing? What were you doing? And 6 p.m. Ok, ¿qué estabas haciendo? Todas tus preguntas, ya que hayas contestado la parte de arriba, vas a grabar tus respuestas a las preguntas y vas a copiarme. Las actividades, questions, doubts, something. Now, tenemos ahora uno, Dancing and the Mowling, actividad integrada, main. Ahora, vámonos con Learning Forum. Dudas, comentarios, sugerencias de los temas vistos en la semana. El primer encargado de atender el foro es tu facilitador, pocas palabras yo. Sin embargo, tú también podrás ayudar a tus compañeros si conoces la respuesta a alguna de sus preguntas. Recuerda, no esperes recibir ni proporcione la respuesta de ninguna actividad integradora, formativa o ejercicios de práctica, ya que el objetivo de este espacio es la ayuda mutua en el proceso de construcción del conocimiento. Tu actividad en este foro no se evalúa. Sí se toma en cuenta. Sin embargo, tus aportaciones se tomarán en consideración para asignarte un porcentaje de tu evaluación relativo a tu participación individual en plataforma. No es una calificación como tal el foro, pero sí me parece que están participando de forma individual, que están haciendo participaciones. Dice, el propósito de las actividades de esta semana consiste en que puedas expresar o solicitar información sobre actividades o situaciones en un momento en el que están ocurriendo y acerca de situaciones que ocurrieron en el pasado. Continúa compartiendo con la comunidad de Prepa en Línea y escribe en inglés acerca de las actividades que estás haciendo para aumentar tus conocimientos y habilidades en inglés, para lograr tus propósitos y metas personales, escolares y laborales y mejorar algún aspecto de tu vida. Comparte también lo que estabas haciendo antes de ingresar en Prepa en Línea, lo que aprendías y cómo ha cambiado tu vida en este último año. La comunidad de Prepa en Línea está conformada por personas que, como tú, tienen muchas experiencias para compartir. Plantea preguntas a tus compañeros y compañeras acerca de lo que hacían antes de esta etapa y lo que están haciendo ahora. Por ejemplo, ustedes ya llevan algo de tiempo aquí en Prepa en Línea, no sé cuánto tiempo, oye, me quiere escribir cuánto tiempo desde que empezó hasta ahorita para más. Por ejemplo, puedo ponerte, what were you doing in August? Vamos a poner las preguntas. Start.
muy de preguntarles, de saber. Y el día que nos toque el meeting, espero que me puedan contestar en inglés. Si no me contestan en inglés, frustren. Pero que sí hagamos esa interacción, y que todos vayamos aprendiendo de todos, porque tanto ahorita puedo tener un pequeño detallito en cuanto a la tecnología, y que a lo mejor ustedes ya lo saben y me lo pueden compartir. Y digo, yo algo sé de tecnología que los pueda ayudar y se los pueda compartir. Pues, creo que ya se congeló la imagen. Dios, creo que ya se congeló. A que cargue porque se tarda un poquito. What? Where you doing? Nada más que se tarda, discúlpenme, porque se tarda un buen. Bueno, what were you doing? In October 2017. En el 2017. What were you doing? Over. Were you doing in October? No, in October, no, in September. Discúlpeme que se tarda, no sé si se me escuchan todavía o se trabó, pero aquí estamos, todavía. Que se trabó, no sé qué. Trabó esto. No lo puedo cerrar porque si lo cierro, pues se pierde la conferencia, ¿no? Para después, en septiembre. Perdón, discúlpeme. Doing in October, ay, September, no lo puso bien. September 17. See, what were you doing in September? Pero, disculpen la tecnología, pero no me voy. In September. Estoy por cerrar, ya no me voy a tardar más porque tampoco quiero saturarlos ni abrumarlos mucho. Entonces, bueno, what were you in September 2017? ¿Qué estaban haciendo en septiembre 17? Okay. Mira, algo que me gustaría comentarles, y es con respecto a cómo se tienen que entregar las actividades. Miren, primero es descarguen todos los PDFs. Ustedes ya saben cuáles son los PDFs, los que es curso. Todos los que son recursos, todos los que son PDFs, descárguenlos. Primero realicen todos los ejercicios de todos los ejercicios de estructurados
Ah, que sigan la guía. La guía les va a ayudar mucho para para que puedan completar bien lo que el mundo en la mañana y que compartan. Lo siguiente. Sí, es que cada uno de ustedes tome en cuenta si nos vamos a evitar tanto saturación de ustedes, de actividades, de cosas que les trabaja con ustedes, ¿no? Les voy a presentar, es lo que es el, perdón, tienes que hacerlo. Sí, es importante que, ok, tú en cuanto me entregues, yo de mi parte tengo 72 horas para contestarte y calificar hasta el domingo. Yo te recomiendo que no lo hagas así, hasta dar el viernes. Sigue la guía te va a ayudar muchísimo. La guía es la guía que tienes que seguir al pie de la letra para que no te atrases. Bien. A ustedes les aparece y a mí también. Semana 1, 107% foro de integración. Tu autoevaluación, tienes que autoevaluarte tus habilidades. Te dice cuándo es el lunes. Yo te tengo que calificar a más tardar miércoles. Viernes o lunes siguiente. Jueves, lunes, martes siguiente. Martes, miércoles. Yo el lunes ya califiqué. Y te traigo el mismo día. A entregarles. Hay días que califico, me siento un rato, termino de calificar y ya. Ustedes a más tardar el viernes. ¿Para qué? Para que entre sábado y domingo yo termine de calificarlos. Y el lunes, aquí dice martes y miércoles. Martes sería mi límite. Pero tengo más que nada, por criterio mío, hasta el lunes para calificarles. ¿Por qué les comento esto? Ahorita en la primera semana no hay tanto problema. En la segunda problema tampoco, segunda semana tampoco. Tercera semana menos. El problema es la cuarta semana. Porque en la cuarta semana es la semana de cierre. Y en la cuarta semana tanto reviso esas actividades de la semana y reviso las actividades atrasadas. ¿Ok? Bueno. Entonces, les comento. Entreguen a más tardar. Ok, era lo que estaban aquí en piñatas. Muy bien, chicos. Muy bien. Eso es lo que tienen que hacer en su actividad integradora. Sé que no se les va a complicar ahorita que vieron la conferencia. Perdón, que me desvié un poco del tema. Entonces, les pido de favor que su actividad es a partir de la semana, 2. Voy a ser un poco tolerante porque yo sé que en algunos momentos no tenemos tanto tiempo para estar en la computadora, se nos es difícil, nos es complicado. Yo les pido de favor que su actividad las entreguen a más tardar viernes, sábado. Viernes, sábado, no hay problema. Yo voy a tratar de calificarte lo más pronto posible. Pero ya a partir de la tercera y la cuarta semana, sí entrégame bien en orden a tiempo como lo mencionan aquí. Más la cuarta semana, porque en la cuarta semana te tienes que evaluar tú y tienes que evaluar a los demás compañeros. ¿Ok? Última habilidad que me falta comentarles es la habilidad de sus emocionales. Sus emocionales hace mucho tiempo que no sé aquí en Prepa en Línea. Era una actividad que daba. También hagan las dos actividades formativas. What are you doing? And what are you doing when? Revisen los Learn Functors, los Learn Functor and Practice Functor. Revísenlos. Ahora, la actividad socioemocional, háganla y el escenario de socioemocional también tienen que realizarlo. Si se dieron cuenta, tiene un porcentaje. A partir del día de hoy, voy a compartirles la forma y les voy a compartir a partir de mañana. Yo espero ya mañana tener. Bueno, las actividades que les voy a poner son actividades de reforzamiento. ¿Qué? La integradora. ¿Ok? Sesión de tutoría y participa de manera respetuosa a las aportaciones. Responde cuestiones emocionales, que consta de un cuestionario con el que probará los conocimientos que construiste a partir del PDF interactivo. Ok, entonces lo vas a abrir. Vas a checar lo que menciona. En módulos anteriores se trabajaban unas actividades integradoras de lo que constrúyete. En este caso, cambiaron un poco.
vamos a esperar a que cargue, ya voy a terminar, ¿eh? Ya no se me agobie tanto, porque sí es un poco pues, cansado estar sentado aquí en un largo tiempo y estar esperando. Ok, chicos, vamos a esperar a que cargue. En caso de que no cargue, les pido que lean la actividad, la hagan, cumplan con todas las actividades, revisen todos los recursos, hagan su trabajo al mayor, lo emocional es, aplico lo aprendido. Te damos la bienvenida a la primera semana de trabajo del módulo 7. Desde el módulo 1 hemos abordado las habilidades de autoconocimiento y autorregulación emocional correspondientes a la dimensión Conócete del programa Constrúyete. Ambas habilidades son los primeros pasos para poder desarrollar las siguientes habilidades emocionales, ya que si no hay conciencia y regulación de nuestras propias emociones, difícilmente podremos establecer relaciones constructivas y decisivas reflexivas en nuestra vida. En este módulo haremos el cierre y recapitulación de dicha dimensión. En este caso tenemos lo que es la autorregulación y el autoconocimiento, donde te va a permitir reconocer y descubrir quién eres tú. ¿Ok? Aquí, bueno, les voy a comentar en breve de lo que es lo que te habla. Cuando tú te autorregulas, vas a saber qué sientes. Cuando tú te autoconoces, ¿qué es el autoconocimiento? Cuando tú te autorregulas, vas a saber actuar de manera correcta en situaciones cortas. Y también, cuando actúes de manera incorrecta, aquí como se menciona, de manera correcta, errónea, tú vas a expresarte de otra manera que a lo mejor no debe ser la correcta. ¿Ok? Entonces, aquí vas a leer la situación y vas a reflexionar sobre la situación de la protagonista. ¿Ok? Las respuestas de la actividad. Y ya que termines, vas a guardar tu archivo. Bueno, no lo vas a guardar porque vas a contestar lo que sería el cuestión de esa suma. Siguiente página. Ok. Bueno, mis estimados, de mi parte, pues creo que sería todo. Cometí el pequeño detallito de no presentarme con ustedes, pero a mí me gusta en lo que es la realidad. Yo les pido que estudien mucho el tema de pasado continuo, presente, preposiciones para saber la hora. Estudien también todos los PDFs que vienen de vocabulario. Viene un poco de presente. Voy a comprar completarles con algunas actividades que les va a ayudar mucho a desarrollar habilidad para que puedan contestar el cuestionario los cuestionarios, los documentos de Word que les ayuden mucho a contestar los cuestionarios de Word. Y de mi parte, pues sería todo. No me presenté con ustedes, les pido una disculpa. Soy su facilitador, Juan Guillermo Hernández Santos, y egresé en el 2011 en la Escuela Normal Superior de México. Soy profesor de inglés, esa es mi carrera. Llevo 7 años trabajando en el Estado de México en una preparatoria. Llevo ahí trabajando 6 años. 7 años igual, llevo trabajando ahí. En prepa en línea entré a partir del 2015, no he sido continuo, no he estado trabajando continuamente aquí, pero ahorita que nos dieron la oportunidad, estamos tomando de nuevo este reto. Es un gran reto para mí, tanto que ya he mejorado mis habilidades en tecnología, mis habilidades en cuanto a la realización de materiales, y unos materiales que les voy a
compartir al rato, les voy a compartir, aparte de la presentación que estaba mostrándoles de presente y pasado, les voy a compartir otros materiales que van a poder ayudar a tener trabajos de manera correcta. Para mí me va a guiar en este proceso, que es un proceso de aprendizaje que tenemos que tener juntos. Me va a dar mucho gusto auxiliarlos, ayudarles. No tengan miedo al English, the beautiful is grateful, and you have to obtain more opportunities. El lenguaje inglés es muy bonito, es muy, muy grande, y a uno se le abren mucho las puertas. Estimados alumnos, les mando un cordial saludo. Continúen con las medidas preventivas, no salir de casa, mantenerse en ella. Si trabajan, cuídense mucho, usen tapabocas y de mi parte les envío un cordial saludo. Espero no haya dudas sobre las cosas que hacer. Y en caso de que sí, pueden mandarme un mensaje. Ya tienen que les puse de bienvenida en la mañana. Véanlo. Ahí está un poco más especificado. Pues más que nada mi trabajo con ustedes. Espero. Y esta conferencia pues no haya sido tan abrumadora, ha sido con mucho gusto. Les envío un saludo, siendo las 5:27 horas de este día 6 de julio, la sesión con ustedes, el 1, miércoles, los vería, me gustaría que se pusieran de acuerdo entre ustedes, no sé si entre ustedes tengan sus números, para poder. La aplicación para el miércoles se llama Meet. Les voy a. Lamentablemente no lo puedo poner como lo puse ayer, porque la liga de esta conferencia la creé en la mañana. Más o menos la voy a crear como a las 11 de la mañana. Se llama Meet, la estoy colocando ahorita. Ahí me van a ver. Los voy a ver ustedes, los voy a poder escuchar, y más que nada es para resolución de dudas. Espero que esa sesión de miércoles no nos tardemos ni 20 en espacio y el momento correcto. ¿Okay? Por si alguien tiene dudas, sobre la actividad, bueno, basada en la actividad que sería, por ejemplo, ¿qué están haciendo ahorita? What are you doing? Sí me gustaría que me contestaran, así que ahí pongas a estudiar. Y en caso de que ya después me voy con las preguntas. ¿Okay? Ese sería el trabajo de esa media hora. Lamentablemente, pero voy a tratar de grabarla y les agradezco mucho. Everybody have an excellent day. I hope to maybe the place that you que pasen una excelente tarde. Espero que el lugar donde estén ustedes no esté lloviendo, porque aquí sí está lloviendo. That in this moment it's raining. An excellent night. And you have an excellent weekend. Que pasen un excelente día. Que pasen una excelente tarde. Y que pasen el semana. Vamos el miércoles. Sí me gustaría, plataforma, no sería la hora. A mí me gustaría que sea como eso de las 11 de la mañana. No sé si alguno de ustedes esté de acuerdo.